viajeros! ¿Cómo están? Espero que esté todo bien. Mi nombre es Jesus. Mi nombre es Sandra. Y juntos somos Viajeros de Paso. Bueno, decidimos crear este canal de YouTube para que compartas junto a nosotros de nuestros viajes, nuestras aventuras, con nuestros tips y nuestras recomendaciones de presupuesto para los viajes. Así que recuerda que no necesitas mucho para pasarla bien. Es así, por favor suscríbete, dale like, comparte. Y comenta en cualquier recomendaciones de lugares que quisieras que conozcamos aquí en Ciudad de Panamá. Así que comenta. Bueno, el día de hoy vamos a visitar un sitio súper espectacular que se llama Altos de Cerro Azul. Está ubicada en la localidad del 24 de diciembre y tiene varias cascadas a su alrededor, como la Cascada El Vigía, que es la que vamos a visitar hoy. Así que vamos a disfrutar. ¡Wow! Lo bueno de este viaje es que las carreteras están en buen estado. El clima es súper fresco y no hay que manejar tanto para llegar al lugar, ya que está muy cerca de la ciudad. Hay parking y fácil acceso. Hay zona barbecue para que compartas en este viaje. Altos de Cerro Azul y la Cascada del Vigía están ubicados dentro del Parque Nacional Chagres. El parque está formado por bosques tropicales y una serie de ríos que suministran el agua suficiente para el río Chagres y el lago Gatún. Estos regulan el funcionamiento del Canal de Panamá y además dan agua potable para la zona de Colón y la misma Ciudad de Panamá. Bueno, estamos aquí en la Cascada del Vigía. El día ha sido espectacular, la cascada, la naturaleza, súper increíble. Súper imponente y todo. Estamos en un lugar al aire libre donde podemos hacer parrillas, barbecue, asado. Como les digan en su país, nos comentan para saberlo. El viaje hasta acá fue súper económico, de verdad. Gastamos alrededor de unos $15, 13 más o menos, entre gasolina, que fue lo más caro. $10. Compramos agua, maní y unas frutas para pasar el día. Tranquilo, estamos cerca de la ciudad, como una hora. Y aquí estuvimos, nuestra vida fueron como unas 3 horas. Vamos a seguir disfrutando de la cascada. Debes tener cuidado al momento de meterte al río, ya que hay piedras que son rebaladizas y te puedes caer. En la cascada no hay mucho espacio para sumergirse, pero puedes conseguir buenos pozos para darte tus chapuzones. Después de cierta hora también salen los zancudos, así que es mejor que te lleves un repelente. No se recomienda ir en días lluviosos ni de noche para que tu estadía en la cascada sea la mejor. ¡Viajeros de paso! Espero que hayan disfrutado este viaje con nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal y así nos apoyas para seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! La cascada es brutal. Donde hay aire libre. Sí, Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí ya en la isla de... No se me acuerda cómo se llama esta verga.